Mi paranoia ahora con su lengua, y eso ya luego con mi polla. Yo. Como el puto rap. Ha sido el Master Fe, te ha oído y se va. Ahí lo tienes todo, dice. Te atraganta con la lengua. Conmigo necesitas saber una puta tregua. Ahí lo tienes, la pila gustativa. Te agarra por detrás. Bueno, te digo que la luz es pésima y no se va a ver un cagado. Es por el audio. No se ve una mierda. Parece ser Revan, pero. Pero bueno. Que no se puto amo. No se ve. Pero luego deja reír hoy al Revan, ¿eh? A los re. Deja a los re. ¿Vale? Queso, vale. Arre queso, toma. Si te estoy grabando es para que rapees, tío. Que no se ve una mierda. Lo siento, dicen que me llaman Soy. Empiezo pidiéndole perdón al Truth Boy. Claro que sí, lo siento, si lo hago con sigilo. Dicen, sea como sea, la clava con estilo. Verdad que sí, lo hago yo con decoro. El cabrón no rapea, pero le falta poco para hacerme los coros. Claro que sí, vengo al baile. Dicen, este conmigo no puede nadie. Claro que sí, nos sobran los segundos. Empezamos por el foro, dominaremos el mundo. Ya sabes, lo hago. ¿Qué vas a hacer tú? Dime quién para hoy, men. A Etarritas Crew. Que sí, esto es lo que viene. Etarritas Crew hoy se infiltra en todas tus redes. Ya sabes, soy el condenador. Es normal si sale la imagen en tu ordenador. Claro que sí, lo siento y vosotros lo veis. Y eso pone el click.com en el space. Sea como sea, lo hago y no lo atrapo. Muy borracho y que más dames y todo queda guapo. Aquí tenemos a Reiro, AKJ Iser, bueno, no, al revés, vale, al revés, vale, Iser AKJ, perdón. Soy el que lleva 3 meses saliendo con Inver, por lo visto. Soy, ¿qué soy? Soy. Algo de Mr. Cao. Soy. Algo de Mr. Cao, se puede comentar. Sistema Ruboira sería, pero bueno. Tenemos a Neonat. Tenemos a Revan. Tenemos a... Gio. Ayudarme, a los que no conozco me tenéis que ayudar. Tenemos a... Ramos. Tony. Sebas. Vale, pues con Tony, Sebas y Ramos estamos, Iván, hombre. Iván, perdona. Es que, Iván, es que, hombre, te me escondes. O sea, perdona. Bueno, pues a ver, un temita, a ver, lo primero que veo por aquí. Sobre latas, por ejemplo. Venga, latas, venga. Tío, te suelto la rima. Hablas de latas, mejor súbete a la tarima. Ahí lo tienes, tío, la movida de estrella. ¿Has visto Nach antes? Barras y estrellas. Sin más, te lo suelto. Hey, ¿cómo va? Envuelto en llamas, me aclaman y vuelto. Hey, ponen un móvil, la cámara, de aquí al Sahara. Esperas, no es por hobby, oh my god. Esto es cojonudo, ya está. Espera, hablas de latas, la lata me la das tú. Aunque no sé si será de whisky o de Red Bull. Bueno, me la suda, había un polo, pon, haces el tonto. Ahí vienen dos toros, los mando pa' Toronto. Mira cómo va, tío, algunos en Saña. Aquí está la movida, ya que bajo la tienda de campaña. Sin problemas, algunos se descojona de que a mi zona venimos de Bilbao a tomar por el culo solamente para hacer el chulo en Barcelona. Bien, aquí está con el Soy de agarrando un piti. Aquí está este friki, digo, no es el Neonat, wiki. Digo, sin problemas. ¿Qué pasa, homie? Aquí estamos todos, tío, y aquí está el móvil y llámala al móvil o al Invert, no sé dónde están. En fin, hago rap y para que flipen, ya está. Va. Vale, ha hecho sobre móviles. Pues ahora, por ejemplo, Soy, móviles, ¿cómo lo ves? ¿Tienes cobertura o no? Poca. Pues lo dejamos para luego, que ahora está disponible. Censura, como el Root Boy dice, me falta cobertura. Ya sabes que lo hago y mi rima, normal que la deforme. Lo siento, el móvil se convierte en un ordenador como un puto Transformer. Claro que sí, esto no es una fotocopia. Yo también me he visto la peli, tío, el móvil era Nokia. Claro que sí, mi estilo te mata, el móvil es Nokia. Se convierte en tu móvil y luego ya te mata. Lo siento, y suelto el hardcore. Espera, te hablo de móviles y mucho, esto es mejor. Ya sabes quién viene y lo puede hacer una vez. Móviles de Tarritas, creo que solo representa Euskaltel. Mi sistema es métrico, de Tarritas Crew. Aquí tenéis al pirotécnico. Ahora el cabrón con su estilo bíblico nítido, sabes que ahora vengo siendo cínico. Mi voz rasgada, suelto cada parrafada que te quedas en nada, ya chatada. La rima ya queda clavada en tus costillas. Los pipillas los dejamos con sobrasadas. Aquí está el Revan, la rebanada. Sabes que vengo yo dando ya patadas, las tancadas. Sabes que voy con kilómetros. Sabes que ahora mismo yo calculo el cronómetro, centímetro a centímetro, el perímetro. Sabes que soy pulcro, simplemente 4 segundos y hundo. Yo, vale, mira. Déjala al colega que no ha entrado todavía, déjala a Ramos. Vale, lo sabía. Ramos entra. Improviso y a tu madre le dejo a cuatro patas. ¿Quieres un Red Bull? 350 la lata. Hermano, puedo así, cabrón, y te dejo a cuatro patas. Lo repito, ¿quieres un Red Bull? Yo quiero un cubata. Hermano, así te lo digo, cabrón, y puedo improvisar. Dos frases clavar, hijo de puta, y puedo estudiar.
estructurar. Hermano, puedo hacerlo así de bien y es lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Que te arrinco mañana viene a mi casa. Y nos hacemos el cubata. Así te lo digo, hijo de puta. Hablamos de Red Bull, hablamos de la lata, que yo nunca la doy, hijo de puta. Aquí estoy improvisando con el cabrón que sale en todos los vídeos. Es famoso. El cabrón, te lo digo aquí, el Tony ya está nervioso. El cabrón dice que no quiere improvisar. Yo no me meto contigo, eres mi hermano, chaval. Te puedes ir a cagar. Yeah. A ver, bueno, salgo todos los vídeos cuando la giro, como ahora. Por ejemplo. A veces no la giro, o sea. Perspectiva, ¿no? Un tema, vamos, un tema para neonar. De whisky. Mira, te dejo whisky o ron, que tienes también ahí. Joder, vale, va. Venga, sí, ya lo habéis oído antes, este cabrón me llamó Winky, ya lo sabes ahora aquí, me toca rapear de whisky, vale, sí, chaval, y aquí tú ya no lo puedes ni ver, de whisky o de ron, joder, prefiero un JB, no sé, chaval, ni lo que digo, sabes, esto no lo domino, es porque yo no me tiro a la bebida, pero el cabrón te fusila con la rima, lo hace siempre estructurada, no soy como el Jaloner, pero bueno, intento mejorarla, intento hacerlo guapo, así de claro, hablamos de bebidas, joder, tío, que lo hago con descaro y me desvío, joder, tío, grabando el rubo y un vídeo, joder, tío, yo aquí, no, aquí hay un micro, ¿sabes? Yo cojo esto y lo uso y no, un micro, tío, me he equivocado, no pasa nada, yo los fecundo in vitro y un saludo para DJ Nitro. Bien, lo siento, si no te hablo de Limp Bizkit, cogen el micro, tío, y en verdad me recuerda a la Lale Bizkit. Claro que sí, lo siento, es el Tony Son, lo siento, la Lale Bizkit con la polla de Clinton, claro que sí, lo siento, ven verás y alguna entre todas se me va. Ya sabes que lo hago, men, y te puedo joder, alguna se me va, pero puedo volverla a coger. Espera, lo siento, hablamos de whisky, te vuelvo a rapear la de antes, como Limp Bizkit. Claro que sí, lo hago y vuelo. Yo. Si hablamos de whisky, yo tenía que tumbarme, pero para estar en el suelo. Yeah. Ahora déjala al colega que no ha rapeado todavía. Vale, Revan, vale. aguanta, Revan. Vale, habla de Limp Bizkit, pues nos vas a hablar ahora de galletas. ¿De galletas? Sí, viene la de galletas flácidas. Yeah. Venga, tío, yo, mi estilo de hoy por hoy. Galleta, como una puta chicha, hoy. Una chicha, hoy, así con puntos negros. Sabes que yo traigo el estilo y te desintegro. Yo no sufro con esta peñita, ¿sabes qué? A mí se me vienen más mariquitas. Siempre, ayer me entraron dos putitas en las ramblas. ¿Sabes qué? Yo como Fontaneda, caramba. No hablamos de galleta, María. Yo me fumo un porro con un cogollo, tú, venga, vete por ahí otro día a fumar unos porros de hachís bueno. Sabes que yo soy bueno, lo hago así con estilo. Filipinos, galletas, yo te arruino. Yo soy carlino, italiano, venga, yo te improviso. Venga, tío, vete por ahí, hermano. Galletas con chocolate por encima. Me fumo unos petas después de esas galletas. ¿Sabes qué? Que den por culo a todos los que se comen anfetas. Yeah, a ver, habla de chocolate por encima, porque nos vas a hablar de chocolate. Es el movilizado y el soy. Bueno, esto es lo que te doy. A este no se lo folló el Mr. Chaos. Hago estructura y te la doy. Puedo hacerlo, ¿sabes qué? Aquí vengo, aquí voy. Y luego así te lo follo pronto. El mal del tongo ha sido Jadel vs. Jonko. Y luego así, hermano, ha sido un tongo increíble. Porque puedo hacer como el piezas, como un puto dirigible. Y luego así este hombre me representa. Puedo hacerlo, ¿sabes qué? Después me follo a su parienta, es coña, porque si no se cabrea. Puedo hacerlo, ¿sabes qué? Yo no hago como Brock. Perrea. Claro que sí, el tío me ha enfadado porque no ha traído la gorra que me gustaba. ¿Sabes qué? Te lo improvisaba y aquí acabo. No, sí. Espera,